Wow, but did you know? Hola, 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 amigos. Bueno, estamos en la noche de Halloween. Precisamente, pues, visitando las casas, es el adorno que se utiliza. Y vemos calabazas, figuritas macabras de noche de brujas, naturalmente. Y bueno, es una noche muy especial para aquí, para América. Muy bien, pues vamos a mostrarles un poquito de la decoración terrorífica, naturalmente. Pero alegre, pero alegre. Ok. Dummy that was in there. Oh my goodness. People are crazy. Yeah, I know. Something for nothing. Yes, exactly. And the thing is, they wouldn't use it for anything. They can buy everything in any store, but yeah. Wow. Okay, amigos. Okay. Estamos aquí una vez más mostrándoles las calabacitas. Están muy alegres. El color me agrada. Hay uno que son un poquito con la carita mucho más feliz. Pero es hermoso realmente, literalmente la noche de brujas aquí en América. Y bueno, pues como vemos es una decoración de noche de terror, naturalmente. Y siempre haciendo alusión a la bandera americana. Que qué bonito el espíritu americano. Bien, pero bueno, vamos a ver por acá, vamos a mostrar un poquito más. Aquí estamos. Aquí hay una pequeña brujita que vamos a ver. Excelente, mira nada más. Espero que el video no les espante. Realmente muy, muy, muy bonita. Exacto, vemos los detalles que tiene. Sus manitas y zapatitos. Acá vemos, ¿qué vemos aquí? ¡Wow! Un pequeño esqueletito. Y me imagino que en vida que era músico, porque todo aún tiene ahí su banjo. Exacto. Realmente es bonito y es emocionante todo. Vamos a ver qué tenemos acá. Aquí tenemos otra figura. Exactamente. Otra figurita muy, muy, muy bonita, muy bonita. Y seguimos viendo. Acá no estaba solo, era un dueto. Efectivamente era un dueto, miren nada más. No sé qué tipo de música les haya gustado. Quizá el country. Sí, aparece el country por lo del baño. Perfecto. Nada más que tanto caminar, se le acabaron los zapatos. Y aquí tenemos algo terrorífico. Un pequeño payasito. Pero qué terrorífico. Espero que ese no sea luchador. Perfecto. Jensen. Wow. Ah, you know the understand why they stole it. Somebody stole it. Yeah, exactly. Se lo robaron, uno grande. Anoche. De un 80 más o menos de alto, imagínate. Bien, lamentablemente creo que aquí también decimos secuestro nada más. Había una figura de un 80 aquí. Y lamentablemente alguien se la robó el día de anoche. Ok, pues vamos a continuar. Y estamos viendo aquí, miren, los pequeños dulcecitos que se les obsequia a los niños. Ok, esta es una, precisamente es una tradición de Halloween. La noche de brujas en Halloween, celebrado aquí en América. Oh, me agrada. Ok, pues vamos a continuar. Wow. Aquí tenemos más espectros en Halloween. Sí, bueno, vamos a ver. Un poquito rojo. Es una brujita por allá. Otros pequeños espectros. Un pequeño espectro por aquí. Ah, bien. Espero que no me espanten esta noche por veniros a grabar. Espero que no. Vamos a ver ahí la decoración. Está fantástico. Está bonito hasta los focos de colores. Perfecto. Sí, muy bien. Ok. Bien. Vamos a ver, vamos aquí. Completamente. Y... Wow, ya se tapan la carita. Ok. Pues vamos
continuar. Esta es noche de Halloween en Dayton, Ohio. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este momento nos encontramos en otro lugar de aquí de Dayton, que es en el Green, en el Mall Green. Y como vemos, bueno, definitivamente es, pues, un poco triste, podría decir, ¿por qué no? Que debido a la situación acaecida y conocida por todo el mundo, pues miren nada más, todo solito, todo triste, no ambientado con Halloween. Las escenas que anteriormente, bueno, pues vimos, eran en las casas. Naturalmente el espíritu de Halloween, el día de la bruja, le diría yo, pues no se pierde, definitivamente. Pero generalmente en este lugar, en este mall, que es un mall a aire libre, a espacio abierto, pues siempre hay eventos, hay decoración, alusiva naturalmente a cada estación o a cada evento o festividad del año. En este día, en Halloween, pues esperábamos encontrar por aquí alguna decoración relacionada con el día de hoy. Pero no, como vemos, está todo solo. No decoración, nada. Bueno, pues eso no implica que el aire y la alegría de las banderas, pues, se muevan con el viento. Bueno, ahorita no hace mucho viento. Hace ratito hacía un poquito más y se veían, bueno, en todo esplendor las banderas. Ahorita ya como que se cansaron un poquito, ¿verdad? Pero pues es también, hay que dejarlas descansar. Bueno, pues en un momento continuamos. Bueno, pues ¿qué creen? Quiero mostrarles lo siguiente y es lo que estamos viendo al centro precisamente de la imagen. Bueno, pues no encontramos decoración de Halloween, pero esto que estamos viendo realmente no me lo esperaba yo. Es precisamente el árbol de Navidad, ya totalmente formado, ya tiene sus lucecitas, naturalmente no está encendido, porque la tradición de encender el árbol de Navidad es precisamente un día después del Día de Acción de Gracias, o comúnmente llamado aquí en América el Día del Pavo. El famoso Día del Pavo, el Día de Acción de Gracias, un día después, que es el viernes, también coincide con el llamado Viernes Negro aquí en América, en Dayton, Ohio. Bueno, pues continuamos nuevamente con esta noche de Halloween. Una noche, la verdad, sí, un poquito fría, helada. Bueno, pero eso no importa, que con mucho cariño, con gusto, estemos aquí filmando. Esto es parte de la tradición de Halloween. Aquí fue un poquito diferente, ya a base de puras luces. Alcanzamos a ver murciélagos, arañitas, fantasmas y un juego de colores. Realmente es esta decoración me ha fascinado. Pienso, y a mi gusto, esta ha sido la mejor que hemos visto en este recorrido. Wow, ¿y por qué? ¿Por qué la mejor? Bueno, porque como vemos, cambia de diferente en diferentes tonalidades. Ahí vemos las luces y todo esa base de luces. Ya se oscureció. Vamos a ver, ahorita que agarre otro poquito más. Exacto, se oscurece. Oigan, qué padre. Qué padrísimo todo esto. Alcanzamos a ver las tumbas abajo. Y luego se ilumina por completo. Ingenioso, la verdad. Y el cambio de colores, si ustedes se dan cuenta y lo podemos estar apreciando, es fantástico. Acá vamos a ver un crucero de ferrocarril. Wow. Oh, como que viene el ferrocarril. Bien. Estamos viendo. Oh, a nuestro lado izquierdo se aprecia un diferente juego de colores. Y vemos ahí, ah, la caramba, las tumbas tienen una calaverita, que estoy apreciándola. Y unos fantasmas también.
en color verde y letras. Oh, muy bien. Dayton. Dayton Lights. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Hermoso, hermoso los colores. Sí, hermosísimo. Y diseño electrónico y nada será. ¡Wow! La combinación de colores. Ajá. Todo está bien, bien, bien sincronizado y todo bien. Todo programado. Programado. Sí, qué hermoso. Amigos, las arañas. Perdón, ¿eh?, que te interrumpa. Oh, no. Mira las arañitas arriba. Arañas, fantasmas. Fantasmas. Como dice la estación del tren. Ajá. Es un crucero del tren del lado derecho. Ajá. Pequeño, dos arcoíris en la parte inferior al centro. Sí, vamos a hacer un acercamiento que abajo veo. ¿Qué son estas cosas blancas? Son pocos, unos pocos gigantes. ¡Wow! Aquí estamos viendo unos focos grandototes, gigantes. Aquí enfrente está un fantasmita, mira. Ahí hay un fantasma arriba, mira, en el círculo. Está hablando, platicando, creo. ¿Cuál? Arriba en el círculo. Sube la toma. ¿Ah, el círculo? Ajá. Oh, y eso sí. Hace rato no lo estaba haciendo, ahorita está platicando. Está Wiriwi, dice, hola, amigos. ¿Eh? Ah, sí. Está enviando un saludo para todos los que lo están viendo. Miren. Dice, hola, Ale Loli Family Vlogs. Eso. Ah, le dio risa al último. Oh, mira, esa es una estrella. Sí, pues sí, una gama de colores. Un arco iris. No, pero qué hermoso. Arriba unos fantasmitas. Sí, ahí está lo que yo les comentaba. Uy. La animación. Tren. Ajá. Bueno. Y las tumbas. Está hablando de Thriller por Michael Jackson. Sí. Y estas tumbitas. Bueno. Y hasta el fondo vemos al fantasmita. Dayton Light. Sí, una foto, a la una, a las dos, a las tres. Esto es Halloween 2020. Y esto es en la esencia el espíritu de Halloween aquí en América, en Dayton, Ohio. Sí, mira, aquí parece un sombrero como si fuera México. Sí, exacto. Así es. El del lado derecho. El lado derecho. Toma diferentes formas. Ah, pero es que voy a tomar una gama diferente de color. Wow. Cada vez que se oscurece, bueno, super, hace un cambio en la programación y son diferentes juegos, diferentes figuras que forman, sí, diferentes colores también. No, hermosísimo. Qué realmente muy hermoso, ¿eh?, y muy ingenioso, la verdad. Felicidades. Felicidades en esta casa por el diseño. Hicieron este diseño. Es correcto, perdón que interrumpa. Lo más bonito que hemos visto en esta noche de Halloween, en este recorrido. Espero que ustedes también estén opinando lo mismo, amigos. Que todo lo anterior que han visto no deja de ser bonito, hermoso. Cada quien tiene su punto de vista muy particular, sus gustos. Pero eso realmente es algo fuera de serie. Algo fuera de serie. Y eso que fue exacto, poquito lo que grabamos. Fueron nada más como cuatro casitas. Exactamente. Hay una infinidad, pero... Bueno, entonces nos vemos. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a finalizar con esta última toma y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver los estrenos, todos los estrenos, Ale Loli Family Vlogs. Así es. Y saludos a nivel mundial y que viva el Halloween en Estados Unidos. Saludos para toda la family en cualquier lugar del mundo que nos estén mirando y observando. Y por supuesto también felicitamos a México, feliz Día de Muertos a todo México. Oh, definitivamente. Nuestras tradiciones mexicanas, que es Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Exacto. Día de Muertos. Bueno, hasta pronto, family, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Bú! Sale Chupacabras. Noche de Bú.
Bye, family.